venerable hermandad del Santísimo Cristo del Perdón, la Exaltación. Esta hermandad tiene sus raíces en la antigua cofradía del Cristo del Amparo, que desde los primeros años del siglo XIX existía en su ermita bajo el patrocinio del Cabildo de Sacerdotes de Santa Catalina. Hoy la protagonista en nuestro espacio de reportajes de Semana Santa en 8 Televisión es la Venerable Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón. Y para ello hoy contamos con la presencia de su vocal y webmaster de esta hermandad, Silvia Muñoz. Muy buenas, Silvia. Buenas, ¿qué tal? Bueno, Silvia, antes de nada, darte las gracias por atendernos. Nada, gracias a vosotros por venir. Silvia, para hablar un poco de la historia de esta hermandad hemos de remontarnos a otra cofradía. Sí. Un poquito es a la Hermandad del Cristo del Amparo, que existe todavía en Los Tiradores. Y bueno, en 1902 lo que es la Hermandad de la Exaltación fue creada bajo el cobijo de esta otra hermandad y un poco fusionándose las dos para salir en procesión con el destino de recuperar la procesión del Viernes Santo, bueno, recuperar en ese momento de participar en el desfile. Y una vez que se constituyó, pues bueno, tuvieron una pequeña andadura, hicieron unos estatutos, hubo sus diferencias, pero bueno, de ahí se separaron y ya formaron una hermandad que es la que existe hoy en día, la del Santísimo Cristo del Perdón, Paso de la Exaltación. De hecho, y actualmente, existe un hermanamiento entre las hermandades del Santísimo Cristo del Amparo y Cristo del Perdón. Es decir, que hay una primera cofradía, que es la actual, que aún existe, que es la del Cristo del Amparo, bajo la cual y bajo esta advocación se crea un paso, ¿no?, que es el de la Exaltación. Se crea un paso utilizando el Cristo del Amparo, ¿vale? Se encargan unas figuras, unas tallas, para completar el paso de la elevación de la cruz, y una vez completado el paso, entonces procesionarlo. Y, bueno, ese paso realmente era una mezcla, entonces que era de José Quisal, ¿vale? Se le encarga un Cristo a José Quisal para completar el paso, cosa que el Cristo que hace es muy grande, no compensa con las figuras que ya existían, y bueno, pues se decide cambiar también ese paso, y bueno, pasaría al que ahí tenemos alguna foto de antes de la guerra, que se recuerda de José Tena, un paso que se encargó posteriormente. Que es el paso que se encarga cuando se funda la Hermandad de la Exaltación, propiamente dicha. Exactamente, sí. Primero procesiona con el paso de las figuras que se habían encargado para salir con el Cristo del Amparo y con el Cristo que se había encargado a José Quisal para procesionar. Como había mucha diferencia de tamaño entre unos y otros, se decide, bueno, un hermano, por su cuenta y riesgo, creo que era Julián Jiménez, encargó las figuras bajo su riesgo, las encargó, las tenía en su casa y en una junta general pues se lo comunicó a los hermanos que habían cargado las figuras para, acorde con el Cristo de José Quisal, a José Tena para salir en procesión y que si las querían a él se le abonaba regularmente una parte de lo que le había costado, que creo que fueron 2.000 pesetas lo que les costó de la época. Y bueno, pues a raíz de eso lo nombran a él depositario para que se vaya cobrando también las cuotas que él crea conveniente para recuperar ese reembolso. Y bueno, en ese paso de José Tena y José Quisal, la mezcla de los dos, se desfila hasta antes de la guerra, que cuando se destruyen todas las figuras. Y efectivamente se destruyen, como en todas las hermandades, por desgracia, este paso. Y de nuevo llega la época de reconstrucción, supongo, ¿no?, de esta hermandad. Se reconstruyó, digamos, se volvió a surgir y volvió a desfilar. Fue una de las últimas, aún queda alguna que no se ha recuperado, pero realmente del desfile de Viernes Santo es de las últimas que se recuperó. ¿En qué año se recupera y cuándo podemos contar con esa nueva talla? Pues realmente en 1948 ya la Junta de Cofradías empieza un poco a tener ese interés de recuperar el paso de la Exaltación
Y en un primer momento creen o quieren convocar un concurso de bocetos para ver quién sería el afortunado de diseñar el paso. Y al final no se sabe muy bien el porqué, pero deciden encargárselo directamente a Marco Pérez, cosa que hace que es el paso que tenemos. Y en 1951 viene el paso a Cuenca, el paso que talló Marco Pérez, el que conocemos actualmente, que costó, que fue sufragado totalmente por la Diputación, y costó 75.000 pesetas el total. En un principio 60.000, y luego hubo una ampliación de, pues, debe ser por coste o por lo que sea, Marco Pérez amplió otras 15.000 pesetas más. Entonces, ese es el precio que nos costó en su momento. Evidentemente tiene las características de Luis Marco Pérez y es uno de los pasos más voluminosos. Consta de siete figuras. Siete figuras. Háblanos de las siete figuras y un poco las peculiaridades de este paso en concreto de la Exaltación. Bueno, a nosotros particularmente, claro, nos encanta nuestro paso, pero tiene peculiaridades y tenía más, a lo mejor antes, porque por ejemplo había una figura, sigue siendo más oscura de color, pero bueno, había una figura que le decíamos en la Hermandad del Negro y era una cosa que llamaba mucho la atención. Porque claro, no veías ninguna figura de color en ningún otro paso, o sea, eran todos color natural, a ver si nos entendemos, no creo. Pero el negro, claro, llamaba la atención que en esa época, o que Marco Pérez en su momento, pensase en poner un negro que es el que sujeta la escalera. Luego, pues tiene los dos sayones que tiran de las cuerdas, que la verdad es que tienen mucha expresividad en cuanto a músculos, da la sensación de que realmente están tirando de las cuerdas. La Virgen, por supuesto, una talla preciosa. María Magdalena de rodillas a los pies de la cruz, el Cristo y el sayón que sujeta la cruz. Ahora mismo, actualmente, está siendo portado por 48 vanceros, ¿vale? El peso viene oscilando, te hablo un poco así a grandes rasgos, sobre unos 1.200, 1.200 y algo de kilos, ¿vale? Entre 48 vanceros. Tenemos tres banzos, se reparten los 48 vanceros en tres banzos. Y la verdad es que es muy voluminoso. El problema, más que el peso, es el tamaño en sí del en ciertos puntos como la calle del peso y demás, que tenemos que ir, tienen que pasarlo a pulso, es complicado y ahí sufren mucho los vanceros. Pero bueno, como lo hacen con fe y con ganas de sacar el paso a la calle todos los años, pues yo creo que lo aguantan, unos años mejor, otros peor, pero bien, sale bien. Silvia, y hemos de decir que no podemos ahora mismo estar en la ubicación o en la sede actual de el paso de la Exaltación, que es la iglesia de San Esteban, porque ¿dónde está el paso? Ahora mismo lo tenemos en proceso de restauración, ya está casi terminado, pero bueno, no podemos verlo allí por ese motivo, porque lo hemos restaurado y hemos aprovechado para reformar un poquito las andas y ya está. Es lo que de momento, dentro de poquito, va a estar ya el paso en Cuenca y yo creo que a todo el mundo y a todos los hermanos que lo van a poder ver les va a sorprender, va a ser una grata sorpresa el verlo
de esa forma, y además precioso que está quedando, por lo que nosotros hemos podido visitar a la restauradora, y ha quedado de verdad, bueno, solo en pensar el Cristo se te pone la piel de gallina. Eso te digo todo, ha quedado precioso. Las andas no son las originarias de su primer del primer momento de los años 48, también han sufrido una gran evolución, háblanos de las andas. Bueno, en un primer momento, pues en base a la economía, porque siempre hemos sido una hermandad muy humilde, pues no había medios, entonces se encargó unas primeras andas, que creo, si no me traiciona, fueron de los hermanos Pérez del Moral, y eran básicamente lo que se estilaba en ese momento, un cajón, o sea, un poco donde poner las figuras y ya está, no tenían más moldura que un remate arriba y abajo y se acabó. Entonces en el 2006, bueno, se encargaron antes, pero en el 2006 estrenamos nuevas andas, que fueron de Antonio Sánchez, fue el que las talló, de Toledo, de Menasalvas. Está todo tallado a mano, no ha pasado eso por ninguna máquina para hacer la talla, y lleva pues un vía crucis alrededor de las andas con nuestro escudo. Y bueno, yo creo que son maravillosas, hacen juego con el paso tan bonito que tenemos. Y la uniformidad de la Exaltación no es la típica de túnica morada que estamos ya un poco pues acostumbrado a ver, porque es algo común en muchas de las hermandades de nuestra Semana Santa. Sí. Háblanos de la uniformidad de la Exaltación. Pues la uniformidad, la verdad es que originariamente es la que llevamos ahora, o sea, túnica de color tierra y capuz de color café, que le decían. Y ese color se perdió un poco, el del capuz, durante una época, y pasamos a llevarlo granate. Pero hace ya bastantes años encontramos una fábrica en la que nos hacían el color café y volvimos a retomar el color café de los capuces y fajines para que llevar el origen. Vamos, desde que se fundó la hermandad fue la primera indumentaria que ellos pensaron, junto con luego el escudo que se hizo posteriormente de la cruz inclinada y la escalera. O sea, llevamos el original. Una cruz que parece que es como si naciese de la tierra, podríamos decir, ¿no? Sí, da esa sensación, como que están ahí plantados la escalera y la cruz. Silvia, ¿qué evolución ha sufrido la hermandad de ese primer desfile de nuevo posterior tras la Guerra Civil hasta la actualidad? Hombre, yo creo que ha evolucionado mucho. Mucho en cuanto a, bueno, respeto, más gente en las filas, porque antes éramos muy poquitos, seguimos siendo poquitos, pero hay más volumen de gente. Muchos niños tenemos en las filas, o sea, eso a nosotros nos encanta, el ver que hay muchísimos niños en nuestras filas. Aparte, nosotros al ser pequeños nos consideramos que somos una pequeña gran familia y todos nos conocemos, entonces todos participamos en todo, nos gusta sobre todo hacer sentir a los hermanos de la Exaltación y a toda Cuenca que nosotros no solo somos hermandad en Semana Santa, que somos hermandad durante todo el año. Y para eso procuramos hacer diferentes actividades durante todo el año, para que esté viva la hermandad y se nos oiga y se nos sienta. O sea, yo creo que ha evolucionado mucho en cuanto a eso y que pues con pocos recursos hemos podido poner en restauración una talla como es la nuestra. Hacer unas andas, hacer un reclinatorio que hicimos también, que está delante de nuestro Cristo, en la iglesia San Esteban, pues es un poco todo, que nos ha costado mucho sacrificio, pero con el empeño de un poco de todos, pues se ha conseguido. Porque ¿cuántos hermanos son actualmente? Actualmente, a fecha 28 de febrero, estamos 804 hermanos. 804, que hay muchos hermanos que son solo numerarios. Es decir, no desfilan. Entonces, desfilar, pues venimos desfilando a lo mejor unos 300, 400, contando banceros y demás, por ahí, alrededor la mitad de lo que realmente somos en filas, o sea, en número. ¿La cuota que pagan estos hermanos cuál es? Pues nuestra cuota son 5 euros. Hace un par de años que se aumentó a 5 euros, eran 3, y se sometió a Junta General y se decidió que sí, que se subía a 5 euros. Como, yo creo que es casi como el resto de las hermandades. Sí, es algo típico y habitual. Y me has dicho que era portada por 48 banceros. ¿Hay de turno? ¿Hay libres? ¿Cuál ha sido la media? Sí, hace unos años se aprobó en Junta el estipular 6 banzos de turno, porque por dificultades económicas no se había hecho durante estos años atrás, pero ya este año decidimos aplicarlo. Y bueno, pues este año por primera vez en la historia, por así decirlo, van a salir 6 banceros de turno, banceros o banceras. Y el resto, en la historia de nuestra hermandad, solo hemos tenido 2 años subasta. No ha habido más subasta nunca.
De hecho, en un primer momento hasta se pagaban los lanceros por salir, porque por lo que pesaba el paso no lo quería sacar nadie y se llegó a pagar, creo que te estoy hablando de hace los comienzos de la hermandad, 2 pesetas. Se pagaba o 2 pesetas y media a los lanceros que lo sacaban. O sea, una barbaridad para entonces. Y bueno, pues un poco se ha seguido eso y aquí no hay subasta. Se apuntan por orden de lista, bueno, según van llegando, lancero, fulanito tal, y se estipula una cuota, por así decirlo, un fijo para ellos sacar el paso. Y Silvia, yo de preguntarte, bueno, yo creo que a lo mejor es una de las preguntas más polémicas que tenéis prácticamente todas las hermandades que desfiláis el viernes. Y es que, pues sois un poco el único, yo creo, desfile procesional que no tiene hora de salida. A ver, realmente sí tenemos hora de salida. O sea, nuestra hora de salida es a las 12, ¿vale? Lo que pasa es que estamos un poco supeditados al término de la procesión en el Calvario. O sea, camino del Calvario, perdón. Entonces, claro, estás un poco ahí supeditado. Ahí hay un protocolo que se firmó en el cual se nos dice que hasta que la Soledad de San Agustín no ha sido encerrada en El Salvador, nosotros no debemos de salir. Creo, si no me equivoco, y bueno, me podrían corregir el representante, que son los que más... Realmente la hermandad, o sea, el... ¿Cómo te diría yo? El jefe de la procesión, ¿no? ¿Vale? Que es el del Cristo de la Luz, están conectados por vía pinganillo, sí. Y ellos le dan la orden, oye, ya está entrando la Soledad, y entonces nosotros salimos para dar comienzo. Es un poco engorro, que deberíamos de tener una hora en firme y decir, salimos independientemente de lo que ocurra. Sí, pero realmente 2 procesiones en la calle no debe haber por protocolo de la Junta de Cofradías, con lo cual tienes que respetarlo, es lo que hay. Y como a nosotros no nos gusta que nos modifiquen, por lo menos nosotros no pretendemos tampoco modificar a otros. Silvia, te hago esta pregunta porque además últimamente y en los últimos días hemos visto publicado en algún periódico de aquí de Cuenca, pues que se está llevando un poco en los foros de la Semana Santa de Cuenca la posibilidad, como si fuese un debate de la posibilidad de cambiar la procesión de la noche del Santo Entierro al sábado, puesto que es un día vacío, que no hay procesión, y precisamente por el problema este que se origina de... Pues a lo mejor a 1 de la tarde estar concentradas todas las hermandades del viernes justo en la subida a la iglesia del Salvador. Es una opinión personal, ¿vale? O sea, repito, no es opinión de la hermandad, es mi opinión personal y creo que al Santo Entierro no se le va a cambiar. Yo creo que eso es inamovible, va a estar ahí, se podrá retrasar a lo mejor un poco el horario, que ya de hecho se ha retrasado el horario del Santo Entierro, pero yo creo que no va a haber modificación alguna. Es mi opinión, pero bueno, es como todo, será hablarlo, pero yo sigo siendo de la opinión de que tanto por nuestra hermandad como por el resto de hermandades que componemos en el Calvario, o sea, en el Camino del Calvario, de verdad deberíamos de buscar solución, la solución que nosotros creamos que más nos conviene, pero evidentemente sin afectar a otras procesiones o a otras hermandades, porque lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros no deberíamos hacérselo a los demás. Entonces, yo es mi opinión, cada uno ya... Silvia, como vocal de esta hermandad y webmaster, ¿cuáles son los proyectos futuros que tenéis? Bueno, pues ahora mismo la verdad es que tenemos muchos proyectos en mente, ¿vale? Y me hubiera gustado que la entrevista hubiera sido un poco más tarde, porque en lugar de hacerla aquí, en el lugar de trabajo, pues a lo mejor hubiéramos estado en la sede de la hermandad, que ya tenemos una sede. Lo que pasa es que no está inaugurada todavía. Entonces, como no está inaugurada, no se puede mostrar a nadie. Y el día 9 de abril la inauguramos. Ha sido todo con el trabajo de, sobre todo de la Junta Directiva y de algunos agregados a la Junta Directiva de la hermandad. Hemos estado allí currando, haciendo obra, poniendo ladrillos, cemento, suelo, de todo. O sea, lo hemos hecho todo entre nosotros para precisamente eso, ahorrarnos. Y tenemos, una vez que tengamos la sede inaugurada, pues muchos proyectos en función a eso. Hacer talleres con los niños... Lo que te comentaba de que esté todo el año la hermandad viva, pues hacer talleres de nazarenos, de velas, de... Bueno, yo ya tengo en mente muchos talleres para con los niños hacer, porque yo también tengo 2 niños y me gusta que estén metidos en Semana Santa, pues eso, todo el año. Hacemos un concurso de fotografía que seguimos, esperamos seguir haciéndolo, este año ya sería el 4. Y bueno, en mente tenemos más cosas de... Pero bueno, son cosas que están un poco con pinzas ahí sujetas, pero que yo creo que van a tener buena aceptación por la gente. Supongo que habrá sido inmenso el esfuerzo que habéis llevado a cabo para
teniendo en cuenta la difícil situación económica que ahora mismo estamos pasando todo el mundo, encima el poder contar con una sede. Pues sí, la verdad es que se examinó al detalle y al milímetro los gastos que nos podía conllevar y la verdad es que hemos asimilado ese cargo, ¿vale? Porque confiamos, sobre todo en los hermanos que año tras año suben a la Junta, se quedan con un banzo, con un cetro, y que eso hace mucho, y el apoyo de todos los hermanos de tener un sitio donde poder acudir a consultar cualquier papel, cualquier cosa que tengamos en el archivo, y que por H por B, antes estaba unas cosas en mi casa, otras en la de otro miembro de la directiva, y no había forma de tener eso a la vista de todos y que todo el mundo pudiera disfrutar de ello. Pues Silvia Muñoz, vocal de la Venerable Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón, no sé si te gustaría añadir algo más. No, nada más que animamos a todo el que quiera ser hermano de la hermandad, por supuesto, que estamos abiertos a todo el mundo, que somos, como he dicho antes, una pequeña gran familia y que todos nos conocemos y desde aquí pues agradecer a todos y cada uno de los que nos han apoyado y nos han ayudado en todo momento, tanto en dificultades económicas como en apoyo de trabajo. Una pequeña gran familia que tiene proyectos muy interesantes y que uno de ellos vamos a poderlo verlo este próximo Viernes Santo, a ver cómo ha quedado ese paso. Muchísimas gracias, Silvia. Nada, gracias a vosotros, de verdad.